De menos bueno, ¿cómo están todos? Estoy Tenemos bien. otro viernes por delante. Genial. Imagino. Eh, lo de cansados, digo, respondiendo y leyendo lo que ven en el chat. Por lo pronto, eh, no sé si están al tanto de dónde estamos parados en el cronograma. Estamos en la última clase de práctica, digamos, donde vamos a presentar algún tema nuevo. ¿Sí? Hoy, respondiendo a lo que vieron con Ricardo, en base a la presentación 24 de Diana, vamos a repasar un poco la red de difracción. Nos quedan la semana que viene, eh, Ricardo va el martes, va a, a continuar un poco con los temas que Diana quería este, con, eh, seguir presentándoles el martes. Después nos quedamos para consultas y el viernes está todo para consultas. ¿Está bien? porque El martes subsiguiente, o sea, el 6 de julio, tenemos el parcial. ¿Está bien? Y sí. todo esto sería mucho mejor si lo pusieran ya. ¿Sí? De vuelta. Lo que acabo de comentar. Hoy estamos parados acá, ¿lo ven? Tenemos entonces por delante la clase esta del martes, que Ricardo va a hablar. No vamos a incluir ningún tema, tema nuevo. El viernes estamos todos consultas, así que desde las 7 vamos a estar este, Pablo, Fabricio y yo para tratar de, de nada, responder cualquier cosa que les haya quedado en el tintero el martes. ¿Está bien? ¿Seguimos? Ok. Bien, antes que nada, este, bueno, eh, atendiendo, digamos, al mensaje que le retransmitimos, digamos, de, de su parte de Diana, de su preocupación, vieron que le respondió, que se está recuperando este, eh, bastante lentamente, no saben lo ronca que tiene la voz, pobre. Eh, evidentemente no puede dar clase, pero por suerte está saliendo del cuadro. Así que bueno, nada, lamentablemente, bueno, está mejor. Bueno, y sin tanta chacha, entonces pasamos a lo de hoy. Eh, tenemos que atacar esta guía, ¿sí? que si la vieron, tal vez se asustaron. La pongo en pantalla. Al principio se ve un poquito. Con Diana, con Diana le hemos convenido, por ejemplo, que este último tema no lo vamos a trabajar. Esto con es patrón, yo lo voy a. ¿Lo perdimos? Sí, sí, ahí lo decía. Sí, sí. Yo, yo no decía nada porque pensaba que era yo. Como venía medio, medio feo la, la clase pasada, este, por eso no decía nada. Hola. Hola, Víctor. Sí, Fabricio, no sé qué estás comentando, comentando, se me cayó la conexión. No, eso justamente, que se te estaba cortando. Este, no, no decía nada porque creía que era, que era mm. tema mío. O sea, como venía mal yo la vez pasada, pero mi lado, se ve que ahora te tocaba a mi lado, che. Se que ahora te tocaba vos, tenemos una sí. maldición. <laughs> bueno, tratemos de continuar. Eh, a ver, gente, como les decía, tenemos esta práctica donde, a ver, insisto, este último tema no lo, lo, les voy a comentar, pero no, no les voy a pedir que resuelvan nada de la práctica. Y evidentemente no lo, no lo vamos a tomar. ¿Queda claro eso? No se ve, yo no terminé de ver no el de de Sí, Víctor, no se está viendo tu pantalla ahora. Ok. Sí, no estás compartiendo. Vamos. Y debe ser porque. ¿Ahora? Ahí está bien, sí. Perfecto, perdonen. Entonces, esto que ven a la izquierda es la práctica, es la tercera ter página de la práctica donde está este tema que es Real patrón o Blaze. Este tema, como les digo, no lo vamos a trabajar gran cosa prácticamente nada ustedes no van a tener que hacer los ejercicios y no lo vamos a tomar en los parciales está bien de hecho Diana tampoco lo desarrolla en la teórica así que digamos lo recortamos por completo por así decirlo nos quedamos cortos con el tiempo les voy a contar un poco de qué trata está bien entonces de esta práctica sí que es la última van a tener dos grupos de ejercicios grandes uno que es difracción digamos donde ponen dos rendijas al estilo del experimento de Young, ¿sí? ¿Y qué pasa con múltiples rendijo, rendijas que hoy vieron con Ricardo digamos las cuentas de esto? Un poco por arriba. Trataré de hacerlas un poco más de detalle otra vez de otra manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Me escucha alguno? Sí, se escucha, sí, perfecto, sí, sí. Ah, bien, bien. Ok. Entonces, sin mucha más vuelta. Quiero que, ve, digamos, si pueden ver este, este notebook, ¿sí? que es el primero que figura acá en el campus, ¿lo ven? Sí, Bien. Voy a repasar, digamos, justamente cómo es la difracción en una rendija. Ya sé que lo que no hay, Ricardo, está bien. Lo que voy a hacer es esto: ¿sí? es esta misma cuenta. Que acá Diana propone resolverla, donde ella pone senos y cosenos y hace relaciones trigonométricas, ¿sí? Todo con exponenciales. ¿Está bien? Para que tengan otra resolución. ¿Me sigan? Sí, sí. Y que tengan todas las cuentas intermedias. Esa es la idea. ¿Está? Ok. Entonces, el esquema que voy a presentar es esto, más o, más o menos. Vamos a tener. Un número de n rendijas total donde la mitad está de un lado del eje óptico y la otra mitad del otro. ¿Está bien? Cada punto en esta apertura es un emisor esférico, como ustedes ya vieron, digamos, con, con Ricardo. ¿Está bien? La distancia desde cada uno de estos emisores hasta una pantalla la da este R. El esquema es muy parecido al que vieron con, digamos, para el, el interferómetro de ¿Se acuerdan? Que hacía una aproximación de cuánto era r en base a la distancia esta a la pantalla y en ángulos sí, sí. pequeños podían hacer un par de aproximaciones de cómo cambiaba, cómo cómo era la diferencia de, de camino geométrico de acuerdo a qué punto estuviera emitiendo. ¿Está bien? Para ponernos de acuerdo en la nomenclatura, la distancia entre rendijas, que es la que teníamos en el interferómetro de Yang, es B, y el ancho de cada rendija es B. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Perfecto, continúo entonces. Los K van a decir la dirección de propagación, ¿no? desde cada uno de estos emisores hasta el punto donde estamos analizando cómo interfieren. Sí, entonces son emisores esféricos, sí. Recuerda esta emisión esférica, digamos que va radialmente. K por r menos omega t. ¿Está? ¿Entonces hacemos la misma aproximación que hacíamos en Yang, sí, para decir cuánto es r, el módulo de r en función de r, la distancia desde el centro de la, del conjunto de rendijas hasta el punto donde estamos, donde estamos observando la interferencia. ¿Está bien? Con esta aproximación, esta, la exponencial, esta, me quedan dos, es una, con términos que son todos constantes desde el punto de vista de la posición, y acá solamente queda la x, que es la posición en la pantalla. ¿Lo ven? Perdón, la posición de la pantalla, la posición de emisor. Recuerden, la posición de la pantalla es fija, estamos viendo siempre un punto en la pantalla a ver todos los emisores. ¿Estamos? el campo eléctrico que registro en la pantalla, dado el emisor este acá. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, como vieron con Ricardo, y les pregunté a Diana, a ver, vemos, el, integramos este campo que emiten todos los emisores en el ancho de la rendija, entre menos B sobre 2 y más B sobre 2, y la posición central de cada rendija. Bien. Sí. Como decíamos, el ancho de la rendija es D. Sí, entonces el M es el, el índice que me voy corriendo para decir en qué rendija estoy. ¿Está bien? Y así a cada lado cada centro de cada rendija me corro más me, más un medio, menos un medio de e. para recorrer toda cada uno de los anchos. Esto mismo lo, lo hago en todas las rendijas, en el índice m, que es el número de rendijas entre las que están la mitad de un lado del eje óptico y la otra mitad del otro lado del eje óptico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bien, y lo que me queda para integrar es esto, que es lo único que depende de la posición de los puntos ahí en donde están la rendija, la, las rendijas. ¿Sí? Bueno, se hace un cambio de variable, obviamente para centrarme en cada una de, de las mitades de las rendijas. Está bien, así la integral es más sencilla, simplemente en el ancho de la rendija, entre la mitad del ancho para un, para un lado la mitad del ancho para el otro. Está bien, se hace la integral. Y queda esto, ¿no? Donde, como no, siempre que, que integramos una exponencial, ¿no? Es el argumento, es la misma exponencial dividido por el argumento de la exponencial. Ok. Y acá me a poner un sí, tipo sí. de dibujito animado. Cuentas, cuentas, cuentas. ¿Sí? Que ustedes pueden revisar. Las, para eso las tienen de referencia. ¿Sí? Espero no haberme comido ningún paso intermedio. Esto lo vengo viendo año tras año, pero que alguien puede encontrar un errorcito. El punto central es que, como ustedes bien saben, integrando una rendija es el resultado que les Pablo, eh, mostró Fabricio. ¿Sí? Nos queda una función sync. En función del parámetro del ancho de la rendija. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Todo el argumento de la parte que depende de difracción se suele notar con la letra beta. Que es todo esto de acá. recuerden No K es el número de onda: 2pi sobre lambda. ¿Sí? Y como lo, siempre escribimos el lambda en de vacío, dejamos el índice de refracción de lo que pueda haber en el trayecto. ¿Sí? De lo que haya entre la rendija de difracción y la pantalla. ¿Está bien? Continúo entonces. ¿B el ancho ¿no? de la rendija? Perdón. B es, B es el ancho de la rendija. Es la apertura de cada rendija. Está bien. ¿Está bien? ¿Está? El volumen, continuemos. Perfecto. Entonces, nos queda ahora pensar este, este otro término, que es lo que pasa. ¿Sí? Todo este argumento se lo suele llamar gamma. ¿Está bien? Es parecido a beta, ¿sí? pero gamma es el que me va a dar la información de la interferencia entre todas las rendijas. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que M era el número que me denotaba en qué rendija estaba parado? Sí. ¿Sigo? Sí, sí, vamos bien. ¿Están ahí? Sí. Sí, sí. Sí, bien. Entonces, acá me indica la conexión es inestable, tal vez lo, voy, lo están viendo ustedes en pantalla también. Por eso me preocupo. Esto hago una suma escucha, geométrica. Está bien. Ok. Sí, resolviendo esta sumatoria como una suma geométrica, ¿está bien? Llego a esta expresión. Sí, haciendo un juego de sacar factores comunes tanto del numerador como el denominador de la exponencial. ¿Lo ven? Sí sí. sí, sí. Entonces, para el término que es con la interferencia, me queda una cosa extraña. Me queda algo en el numerador que depende del número total de rendijas con dividido algo que no tiene el número de rendijas adentro. ¿Está bien? Son la misma cosa, pero arriba está el índice de refracción. Ah, el, el número de rendijas. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora, esto es el campo eléctrico. ¿sí? Estamos sacando cuánto es el módulo del campo eléctrico. Pero recuerden de que lo que uno observa es la radiancia. ¿Está bien? Algo que va con el promedio temporal al cuadrado de ese campo eléctrico. Entonces, todo esto hasta al cuadrado, de acá aparece el famoso sinc cuadrado, que nos da la forma del patrón de difracción. Y las partes de interferencia también están al cuadrado. ¿Está bien? Y esta es la expresión que va a ser amiga de ustedes. Decidí mostrarles el caso general de N rendijas. Perdonen que voy a la práctica para mostrarles esto. Se cortó, van, no ¿Sí? sé yo. Que figura se acá. Cortó. Sí, lo, el último comentario se escuchó cortado. Ok. Ok. Voy de vuelta. Disculpen. Habíamos quedado que el campo eléctrico, el módulo era esto. ¿Hasta ahí me, me siguieron bien? Sí, sí. Bien. La intensidad, lo que yo puedo observar, es una función que va con el promedio temporal de esto al cuadrado. Lo llamamos irradiancia, en realidad. ¿Está bien? Entonces, sí. nos queda un zinc cuadrado, que es la parte de difracción, y estas cosas al cuadrado. Esto que estaba acá, todo al cuadrado, es la parte de interferencia. Y esta es la expresión que van a aplicar en todos los problemas de n rendijas. Genial. Bien. Genial. Bien. Okay. Yendo a la guía. La red de n rendijas, en realidad es, es siquiera la segunda parte. Empezamos con dos rendijas. En, la, en, la, en las clases de Diana vieron que arrancaban con dos rendijas y después pasaron al caso de n rendijas. ¿Recuerdan eso? Le llamo clase sí. Diana porque, bueno, sí. son las pre la presentación de Diana, ¿sí? ¿sí? ¿Es así? Bien. Acá simplemente, como les digo, esta expresión le funciona para todos los casos. Solo para mostrarle que podemos volver atrás, les resuelvo qué pasa si justamente vemos esto para el caso de n igual a 2. ¿Sí? Lo único que van a necesitar es esta, esta entidad trigonométrica que les muestro de dónde sale. ¿Sí? ¿Por qué? Que acá vamos a poner justamente que el número de rendijas es 2. Entonces acá me va a quedar gamma. Y acá gamma sobre 2. Entonces necesito algo que este, este doble del seno me lo pueda repartir en algo que pueda simplificar. ¿Se entiende? Digo que esto es como 2X. ¿Está bien? Entonces me queda una expresión con, C, con seno de gamma sobre 2 que puedo simplificar con el seno de gamma sobre 2 que si el numerador. Y me aparece el clásico a intensidad ¿Sí? Del problema de Ian. ¿Se acuerdan? 4, 4 y 0 por el coseno cuadrado. De las cosas que tengan, digamos, las partes geométricas. ¿está? ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto, en este problema, porque sí. ya tenemos una rendija de ancho finito, aparece el término de difracción. Pero ven que el caso de dos rendijas respeta la ecuación de n rendijas. ¿Bien? Sí, sí, sí. Bueno, veamos cómo se ve esto. Si sí, puse un caso, digamos, con cierta irradiancia, una longitud de onda de 400 nanómetros, digamos, más o menos en el centro del espectro. Bla, 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 bla. Digamos, si viéramos solo la interferencia, veríamos esto. ¿Sí? Perdonen si hay un dato que no les puse. ¿Cuántas rendijas tenemos? 10. Puse. Ustedes pueden jugar con esto a gusto. Acá puse un ancho de, de, de cada rendija, digo que son este. Unos eh, 50.000 nanómetros, ¿está bien? O 50 micrones, como ustedes quieran. ¿sí? Y la distancia entre ellos es el doble. 100, 100, eh, 100 micrómetros. ¿Está bien? ¿Sí? Ustedes con los parámetros bueno, es como lo que vieron en el caso de, de, de Yang, ¿no? Una serie de picos. El punto es que en esos picos, espero que lo noten, hay otros picos eh, secundarios. ¿Está bien? ¿Sí? En, el caso de, en el caso del, del, del interferómetro de Young, ¿se acuerdan que había simplemente un mínimo entre cada uno de los máximos? Acá hay más mínimos. Va a haber una cantidad de mínimos igual al número de rendijas. ¿Está bien? Esto van a ser cada uno. ¿Está bien? Y eso es lo que va a hacer, en cierta manera, es de que los, de los picos se, sean más finos. Esa es la gran virtud, digamos, de, de, de las redes de difracción. Donde utilizan muchas rendijas o muchos puntos donde se difracte o donde, o donde se haya fuentes, es que hace que los picos espectrales en cada, sean más finos. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un poco más de para qué sirve eso. ¿Esto está claro? Sí, sí, sí. Hola. Sí, sí. Víctor. Hola. Hola. No, te quería preguntar no por nadie, el orden. Parece. Sí, ah. te escucho, escucha. ¿Se escucha? Sí, eh, te escucho ya hay... sé. Eh, no, quería preguntarte por qué B y D eh, tienen que mantener esa relación de tener el mismo orden, digamos. Pues, si hay un factor 2 no, más que la diferencia. No. Ahí hice, sí hice yo algo para que sea visualmente más vistoso, pero no el orden, la, la no, no es, es lo que vos eh, físicamente puedas construir. Sí. Okay. Obviamente okay. vos no puedes hacer hay un límite mínimo en el cual vos puedes hacer una abertura, ¿está bien? Tenés que tener algún medio sí. para hacer una abertura de tal de, 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 de tal finura. O si sea, hay un límite sí. digamos de lo que vos podés construir. Lo mismo la distancia entre ellas. Sí. Pero sería más una También, cuestión de. No, no, no tecnología, hay ninguna relación digamos, fija ¿no? entre ambos. Okay. Técnica. Uh -huh. Técnica. Exacto. Okay. Evidentemente, D, tener que ser más grande que el ancho, porque si no, no estamos haciendo rendijas, estamos haciendo un continuo sí. abierto. ¿Se okay. entiende? Bien, sí, sí. una cosa que después vamos a repasar es que, bueno, y ustedes ya lo vieron en realidad, ¿no? Con Fabricio, ¿cuál es la condición para que haya un máximo, ¿se acuerdan? ¿No? Si vemos acá en la expresión del gamma, ¿por qué me voy al gamma? ¿Se acuerdan? Gamma es la parte de interferencia, ¿está bien? Tiene el máximo de difracción donde está, ¿sí? Ya lo conocen, está en, el, en torno al, al, al cero, ¿está bien? Pero los máximos de, de interferencia eran cuando esto que está acá arriba ¿sí? cumple ciertas relaciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá si hacíamos el límite, digamos, de cuando esto tiende a cero es cuando todo esto tiende a ser un máximo. ¿Está bien? Cuando gamma sobre 2 tiende a cero. Es intuitivo, porque esto tiende a cero. Pero los dos tienden a cero y ustedes saben, digamos, que pueden hacerlo hospital y sobrevive algo de acá arriba. Por el contrario, el lugar donde se va a hacer mínimo es donde este numerador sea un múltiplo entero de pi. Es en todos los lugares donde el seno de gamma sobre 2 por n se haga cero. Igual lo vamos a revisar eso, ¿no? Y esta, con esta expresión. Entonces le va a dar para ciertos teta que van a cumplir que esto por n sobre 2 sea igual a un múltiplo entero de pi. Como está ese n, es que aparecen n mínimos en el medio. También, si ustedes cuentan acá con cuidado, van a ver 10. Y cuanto más cuanto más líneas o más aberturas se estén iluminando. Más mínimos intermedios hay. ¿Está? Entonces, por un lado tenemos el patrón de interferencia. Por el otro lado tenemos el patrón de difracción, el que vieron con fácil, digamos, con una abertura. Lo que se observa, obviamente, son los dos términos multiplicados. Entonces, esto es, lo que, esto es el patrón que uno mediría en intensidades. Donde ¿Sí? el patrón es modulado con el de difracción. ¿Me siguen acá? Sí. Bien, una consecuencia, digamos, técnica de esto es de que básicamente los picos que ustedes pueden observar de interferencia son los que entran dentro de la campana principal de difracción. ¿Sí? Estos son totalmente despreciables, los que vienen en campana secundaria son despreciables en intensidad frente a los que están en la campana principal. Entonces, cuando le pidan, o le pregunten, o se pregunten ustedes en el laboratorio, ¿cuáles son los... Picos o las o, sí, los picos que ustedes van a ver de interferencia, solamente tienen que pensar en aquellos que están limitados en el primer mínimo que tiene el ancho de la campana de difracción. ¿Sí? Esto con Fabricio vieron dónde están estos. Está bien, entonces esto les impone unos ángulos máximos y mínimos, o posiciones en la pantalla, máximas y mínimas, digamos, dentro de las cuales van a poder observar algo. ¿Está bien eso? Pregunta típica, digamos, de problemas es cuántos or, cuáles órdenes de interferencia se ven con esta red de difracción. Entonces de vuelta tienen que ver dónde están los extremos de la campana y ver cuántos índices de caen, cuántos picos de interferencia en el medio. Y otra mi conexión es inestable, así que no sé que me han escuchado. Hola. Todavía se Hola. te escucha? Entre sí, pero se te escucha y se sí, te entiende. Bien. Bueno, gente, entonces, ese es un ejercicio típico, ¿Está bien? Vamos a ver un ejercicio. ¿Está bien? Esto está de la guía. Nos dicen que tenemos una red con ancho B, periodo D, el periodo D es cuánto está separado cada una de estas rendijas y nos pide calcular, bueno, quedamos la intensidad la posición de cada una de las líneas espectrales. Las líneas espectrales son las los máximos de interferencia, ¿está bien? El número que hay de mínimos entre, entre, el, entre, entre líneas espectrales, entre esos máximos, ¿está bien? El ancho y varias cosas más. Cada uno de esos títulos los voy a ver con ustedes. Primero, la posición de las líneas espectrales. Por líneas espectrales les dije, son los máximos de interferencia. El término de interferencia es este, ¿está bien? Como les dije, los máximos es donde esto, tienda a cero. ¿Me siguen acá? Sí. Uh -huh. Perfecto. Esto se hace cero cuando el argumento del seno sea un múltiplo entero de pi. ¿Se acuerdan la expresión? No lo veo. La tienen más arriba. Sí, sí. Es esto mismo por dos el 2 se va con este 2 que está dividiendo. Y todo lo que resta es despejar. ¿Dónde está el teta del máximo? ¿Está bien? ¿Sí? sí, sí. Eh... Bien. Y perdonen que vaya a hacer esta porquería. Pero. Me equivoqué y me quedó una M minúscula, así para cuando lo suba, después lo tienen bien. <laughs> Teta del máximo, M mayúscula. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, a ver, una cosa interesante de esto también <coughs> es que cuanto más este, líneas están iluminando, si ¿sí? el hecho de estar comprimiendo el pico hace que la intensidad. Sea más grande. De alguna manera concentramos la luz que estaría, digamos, si no estuviera en la red sería una cosa plana, ¿sí? una irradiancia igual para todo el ancho que uno está iluminando, ¿sí? de alguna manera se concentra en estos picos. Entonces el, la intensidad de nuestros puntos es más grande que de la fuente original. ¿Me siguen? Que si fuera un frente de onda plano tendría cierta irradiancia un poco por abajo. La red, al hacernos esto, nos concentra esa, esa energía en puntos particulares. Entonces, intensificar los picos con n al cuadrado. ¿Se entiende esto? ¿Podés repetir? Hola. Hola. Ah, bien, están ahí. ¿puedes repetir lo último? Lo bueno, de... bueno, disculpen que pida este confirmación cada dos por tres, pero como está tan complicado el tema de la conexión, les pido a alguno que cuando, nada, me, me avisen. Bueno, después me preguntan, ¿cuántos máximos secundarios hay? ¿Sí? Por máximos secundarios es, disculpen, es esto. Estos pequeños máximos acá adentro, limitados por los mínimos que yo les comenté. En realidad... Son frutas, son prácticamente inobservables. ¿Está bien? Lo que interesa determinar son dónde están estos mínimos. ¿Estamos de acuerdo? Víctor, te hago una consulta porque por ahí no sé si no me quedó claro. Sí, Santiago. Vos dijiste que la intensidad se incrementaba por n cuadrado. O sea, que en definitiva la intensidad en esos puntos sí. es mayor que la de la fuente original. Claro, imagínate, perdón, el al de todo, arriba de todo. Para iluminar esto tiene que haber un frente de donde suponemos plano, o sea que no es más base que te ilumine todas estas rejillas a la vez. O sea que si no esta red, todo estaría iluminado uniformemente. Sí. Y la irradiancia con la que estaría es, sería N, sería n al cuadrado es menor que la que tenés en cada uno de los pitos. Sí, lo, lo veo matemáticamente. ¿no? no sé si lo termino en cuanto a la conservación de la, de la energía, porque no, no, no veo dónde se multiplica la, la, la intensidad. Se concentran. Lo que estaría todo uniforme se concentra en puntos particulares. Claro, sí, está bien, está bien, sí. ¿Está? Sí, sí. Ah, entonces, después vamos a ver la utilidad de esto, sí. Pero imagínense que estamos con fuentes de luz, por ejemplo, en haciendo observaciones astronómicas, es más que interesante, digamos, concentrar de alguna manera adicional ciertas longitudes de onda. ¿Está bien? Bueno, luego los mínimos. ¿Está bien? El número de mínimos que hay entre las líneas espectrales, recuerden, ser los máximos. Volviendo a la, ex, a la expresión para la interferencia, ahora lo que tengo que hacer es que el numerador se haga cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y el numerador que se haga cero es que este argumento, gamma sobre 2 por n, se haga un múltiplo entero de pi. Entonces de acá pueden sacar la posición de los mínimos. ¿Ven por qué quería corregir lo del M mayúscula o M minúscula para que no traiga confusión? Uso M minúscula para los mínimos, M mayúscula para los máximos. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bien. Estas posiciones también, también les darían posiciones de los máximos. Esta expresión, a medida que ustedes pongan M0, 1, 2, 3, 4, 0, en particular, por ejemplo, para el 0, corresponde con la posición de un máximo, el, el que estaba en el centro. Lo mismo pasa cuando M es igual a N. ¿Está bien? Esos evidentemente no son mínimos, son máximos que calculamos antes. Entonces, los únicos mínimos son... El 1, 2 está n menos 1. En el caso de este que estábamos viendo, 10 rendijas, hay 9 mínimos. ¿Entiende? El... el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Corto rendijas menos 1. Porque el 10 es un máximo. Si ustedes ponen n igual a 10, en realidad esta posición, este es el ¿Entiendes? Eh, Víctor sí. uh, Hola Ahí se te cortó Uy, Se te, está... sí, se te escucha Ah, ok Hola, hola, Víctor oh, Quizás, sin, no sé si en la cámara se, se escucha más fluido, no sé Claro, fíjate eso. No les entiendo. Disculpen. Eh, que aparece eh, el video. Voy a hacer. Voy a intentar. No, ¿saben qué? Voy a intentar algo. Voy a tratar de acercarme más acá de mi. Eh, ¿Cómo se llama esto? De mi router de web. ¿Vale? Silencio sí, Silence. Sí, ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, si me escuchan ahora, vamos a tratar de andar por acá, a ver, por lo menos hasta que la batería me alcance. Okay. Bien. Ok, gente. Entonces, retomando. Ah, eh, Víctor, yo te voy a hacer una, una pregunta. Esto, sí, por favor, Iván. Decime. Esto de los M es como algo que hacemos a mano, ¿no? Como cuando eh, hablábamos de los modos. Lo de que no, si bien esto, esa expresión para los mínimos, acepta m igual a 0, m igual a n, nosotros a mano imponemos que vamos de 1 a n menos 1, ¿no? O... En realidad no. Lo que te quiero decir es de que lo que te daría una posición de un mínimo, vos ya sabés de la expresión anterior que es un máximo. Claro. Es eso, simplemente tenés en cuenta que múltiplos enteros de n mayúscula son posiciones de un máximo. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Ah, es un cuidado adicional que tenés que tener, nada más. En esta expresión, ojo que cuando M es un múltiplo entero de N, no estás hablando de un mínimo. Por más que responda a la expresión de un mínimo. ¿Está bien? Sí, sí. Genial. Genial. Bueno, entonces, esto de los mínimos me permite hacer otra cosa. Ustedes se dan cuenta que en torno a cualquier máximo, ¿sí? es el primer mínimo el que me da, por ejemplo, una forma de decir cuál es su ancho. Así como decíamos con el ancho de la campana de difracción, puedo hacer lo mismo con los picos de interferencia. ¿Sí? Puedo definir que el ancho de un pico de interferencia me lo da la distancia entre los dos mínimos eh, vecinos. ¿Se entiende esa idea? Sí, sí, sí. Genial. Entonces me interesa justamente decir, bueno, también, el ancho lo tomo como el que tengo a la derecha, por ejemplo, en el central sería para m igual a 1 y para m igual a menos 1. Y esto es el ancho de un pico de interferencia. En todos los otros van a respetar lo mismo. Ojo, siempre el ancho definido como un seno de teta. ¿Sí? El ancho en, en, en posición en la pantalla tienen que hacer la trigonometría correspondiente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, sí, Bien. Entonces, siguiendo con las preguntas del problema, ¿sí? Me dicen. ¿Cuál es el máximo orden observable? ¿Se acuerdan que hablamos de esto? ¿Cuál es el máximo que podemos observar? ¿Cuántos órdenes de interferencia vamos a observar? ¿Dónde se me corta? ¿A ¿Causa de quién? ¿Quién me limita cuántos máximos de interferencia puedo ver? El 5, ¿no? El 5 al cuadrado. Exactamente, la parte de difracción. No, 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 Entonces es. tenemos que ver, ¿ustá? ¿Hola, perdón? No, eso es. No. Sí, sí, es el lóbulo, digamos, difracción. Exactamente. Todo lo que entra dentro del lóbulo principal de difracción son los que vamos a ver. Entonces me tengo que fijar en esta expresión que donde se me presentaban los ceros de esta expresión. Esto es lo que vieron con Fabricio, ¿se acuerdan? que sí. es cuando este numerador se hace cero. De vuelta. ¿no? Es cuando beta sea un múltiplo entero de pi. Y de acá saca las posiciones de cada uno de los ceros del patrón de, dif de difracción. Solamente nos preocupa para el óvulo principal, entonces va a ser para q más y menos 1. Como esto es simétrico, puedo verlo, por ejemplo, para el lado derecho, con q igual a 1. Y digo entonces que las posiciones de los máximos están limitados. Por la posición del mínimo de difracción. De, sí, ¿se entiende? Sí, sí, sí. sí. Eh, Víctor, entonces. Si hacen la matemática, en... van a ver que los índices de los máximos están limitados por esta relación de separación entre rendijas y su ancho. Eh, Víctor, te puedo hacer una. Sí, pulgar? Santiago, decías algo. Era sí, Iván, Iván. Dale, dale. Es Iván. que está hablando Santiago, ah. disculpa. Eh, entonces como que la mayor diferencia con el caso anterior que era una rendija sola es que antes el, como que el, 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 todo el análisis se lo hacíamos al sync y ahora es como eh, el sync es el limitante y el análisis principal es sobre el otro término no sé si me estoy explicando exactamente ah, de bien. hecho la palabra digamos el término rejilla de difracción está medio mal usado es interesa interesa más la de lo que pasa en una rejilla de difracción que la difracción en sí. La difracción es un limitante. Lo importante es la interferencia. Bien, entonces. ¿Está? Bueno, gente, con esto tienen un ejercicio de la guía resuelto. Todos los demás les piden cosas más o menos similares. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió esto más o menos? Bueno, ahora vamos a una vuelta de tuerca sobre esto que están viendo acá. ¿Sí? Siguiendo con los, eh, los notebooks, les pido si, si, que esté haciendo los notebooks. Ahora vamos a ver este. ¿Qué pasa cuando el frente de onda que incide en la rejilla no viene en forma normal? ¿Está bien? Y pasamos a este notebook de acá. Díganme si están ahí. Eh, sí, sí. Estamos. Bueno, uh -huh. primero ¿cómo, ¿Cómo generar un frente de onda plano? Por ejemplo, con una fuente puntual Podemos poner una lente ¿Sí? Y si, la, y si la fuente está en qué posición Respecto a la lente, yo voy a tener un frente de onda plano ¿En el plano focal? Claro, si está justamente en el plano, fica, en el plano focal En particular, si está en el eje óptico Todo el frente de onda Es efectivamente plano Porque las líneas los rayos son paralelos al eje óptico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el caso que vimos antes, tenemos una fuente como esta, como el que está en la línea negra, donde todos, a todos los puntos de esta rejilla de difracción, llegan haces con la misma fase. ¿Sí? Suponiendo que esto es un emisor coherente, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí, sí. Genial. Bueno, y ahora vamos a ver cómo nos complicamos la vida. Si sí, la, fu la fuente sigue estando en el plano focal, pero no está en el eje óptico. Eso va a hacer de que el ángulo de incidencia no sea normal sobre la, re sobre la rejilla de difracción. 92. Sí. Entonces la diferencia de fase que va a haber, porque obviamente acá va a llegar antes que las de arriba. Esto es lo que va a llegar acá abajo va a llegar antes que lo que va a llegar acá, que lo que va a llegar acá. Es decir, a medida que vaya más para arriba en x va a haber un retraso de fase. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. sí bien ese retraso de fase lo tengo que agregar de alguna manera está bien la forma más cómoda es pensar sí en un nuevo triángulo digamos que agrego esto está bien si ustedes lo ven pueden hacer con un poco de trigonometría o digamos está también en el hedge sí es el equivalente es como si lo hubieran agregado a este camino un adicional, o le volverán restado si quieren, cuando más arriba está, de acuerdo si ven más arriba o más abajo, ¿no? Siempre con respecto al eje óptico. Este caminito adicional que es de vuelta, ¿en qué punto están con respecto al ángulo de incidencia? ¿Está bien? Aparece este término adicional. ¿Está bien? Y si revisan toda la matemática que teníamos antes, este R estaba metido ¿sí? en todas las cosas que metíamos, tanto en el término de interferencia como en el término de difracción. Es decir, el argumento de término de, interferen, de difracción beta ahora va a tener un término adicional con este seno. ¿Está bien? Donde antes solamente tenía n por seno de teta, ahora tengo n por seno de teta menos el medio que pueda tener acá a la izquierda de, de la red por el seno del ángulo incidente. Y lo mismo me pasa con el término de interferencia. ¿Sí? Me pareció un despropósito copiar todas las ecuaciones y simplemente cambiar el argumento de las exponenciales. Pero esto se acuerda, lo único que cambia es el argumento de la exponencial, arrastrando siempre este maldito seno de acá. ¿Me compran entonces que el único cambio es agregar esto? Sí. ¿Cómo la están ahí. Eh. Hola. Bien, entonces, ¿cómo cambia el que esté esto? Bueno, volvamos a ver el resultado que teníamos antes, ¿sí? Pero con un agregado, para mostrarles un poco, pongo dos longitudes de onda, ¿sí? Relativamente cercanas, 380 nanómetros y 400 nanómetros, 300 nanómetros, el inferior del el rango de visión humana. ¿Está bien? Y un poquito por arriba pongo otra longitud de onda, ¿sí? A 20 nanómetros de diferencia. En el patrón que teníamos, es causa esto. La, la longitud de onda más larga, ¿sí? Se, se aleja más, sus picos de interferencia se alejan más que la longitud de onda más corta. ¿Lo ven? Todavía estoy en incidencia normal. Ahora les quiero mostrar cuál es el efecto de esto de si no incido normalmente. ¿Me siguen acá? Sí, 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 sí. Ok. Piensen una cosa. Si cambia el ángulo de incidencia, ¿sí? uno estaría tentado de decir: bueno, moví todo para acá. Por ejemplo, se entiende, ¿no? Si uno trazara la línea recta pasando por el medio de la red, ¿sí? es lógico pensar que puedo mover entonces el, el, la campana de difracción. ¿Me siguen? Hola. ¿Cómo pues, podrías repetir, Víctor? Si yo muevo esto para abajo, el patrón de difracción se tendría que correr para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Se entiende sí. eso? Sí, sí. Y eso parecería ser sí. una buena idea para hacer una cosa, para iluminar un lugar donde estos estén más separados. Porque por ahí, si yo quiero ver si hay dos longitudes de onda diferentes, yo quisiera iluminar en un lugar. No en el medio del patrón de interferencia, sino en un lugar más alejado. ¿Sí? Con ah, Fabricio el vieron ronda. el criterio de Raleigh si podían resolver dos longitudes de onda, ¿se acuerdan? La interferencia queda fija, lo que vos estás moviendo solamente es el patrón de difracción, digamos, ¿no? No digo eso. Yo te digo, en principio uno estaría tentado a decir, bueno, si yo me incido con otro ángulo, esto se va a mover para la derecha. Y a ver si eso me sirve para ver otros, otros máximos. O los máximos más separados. Okay. ¿Está bien? Uno está tentado, pero la maldita realidad es que pasa esto. Obviamente, vos corres también el patrón de, dif de difracción, pero también ver, mo moves la interferencia. El orden cero coincide. No ganaste nada haciendo eso. No tenés el mismo nada. problema. Sí. Claro, tenés el mismo problema que acá. ¿Sí? No estás iluminando uh -huh. lugar donde están más separados. Sí, clarísimo. ¿Está bien? Entonces, parecía una buena idea, pero no alcanza. ¿Ah? Entonces, antes de llegar a cuál es la solución tecnológica de esto, voy a tener que entrar en un par de definiciones de, de que entran en los problemas. ¿sí? Porque de vuelta, uno para qué quiere un, una cosa de estas? Uno quiere una red. De forma tal que. ¿qué? ¿Cómo son las redes? Son unas cosas donde se ven enormes cantidades de líneas. Muchas líneas. Demasiadas líneas. Con un espesor muy finito. ¿Está bien? Esto es una página de un fabricante. Ahora voy a volver sobre esto. ¿Sí? ¿Cómo se pueden hacer? Por ejemplo, estas que estamos haciendo se hacen así, por transmisión. No se hace en realidad una rendija, sino que lo que hace es eso, una pequeña hendidura. Que de alguna manera. Permita que pase la luz en las hendiduras y en las otras también pasa, pero una... después vemos que se. o se puede hacer las cuentas para decir, lo que importa es lo que pasa a través de las hendiduras. ¿Me siguen? Sí. sí. Entonces, uno incide con cierto ángulo de incidencia, y bueno, los órdenes son, obviamente, el orden cero, el centro, va a ser siguiendo el mismo ángulo de incidencia, ¿sí? Este, el teta para m igual a cero es igual a teta i. ¿Ok? Y uno quisiera que los órdenes, ¿sí? Llegar hasta un orden largo, lo suficiente como para resolver las dos longitudes de onda que uno pueda resolver, es diferenciar, ¿no? Según el criterio de raleigh que ya vieron, <laughs> por ejemplo, por decir, uno de los criterios, ¿sí? Todavía tengo intensidad suficiente como para verlas separadas. Acá según lo que dijimos antes, no la tendría porque no estaría dentro del lóbulo de la campana principal. ¿Está bien? ¿Cómo puedo hacer que la campana sea más ancha? Bueno, revisemos sí, rápidamente. Achicando el veno, Achicando la rendija. Exactamente. Haciendo que la... Haciendo en realidad que la rendija sea mucho más finita. Entonces... Por un lado haces eso y por el otro, vos podrías poner, quisieras, digamos, que se te produzca la mayor cantidad de órdenes posibles. Entonces, ¿cómo podés hacer eso? Haciendo que B sea todo lo chico posible y que D también sea todo lo chico posible. El D va a hacer que estas se junten más. Lo cual es un elemento intuitivo, pero ¿por qué quieres si que se junten más? Porque vas a tener más órdenes más pronto. ¿Sí? Acá es orden 0, 1, 2, 3. Si vos tuvieras un D. O sea, en la distancia entre rendijas más chica, estos se te van a presentar antes. Con más posibilidad de tener órdenes más grandes antes que la campana de difracción te corte. ¿Cómo se okay. construye esto? Estos son pequeñas hendiduras que hacen, se hacen tal vez con corte de láser, por ejemplo. Muy finitas, ultra finitas. ¿Está bien? Al punto tal que B es prácticamente despreciable frente a esto, que es lo que llamamos nosotros D. Se entiende. Aún es pequeño, pero se hace tecnológicamente que esto sea nada. El ancho este, ¿Sí? ¿Vamos? Sí, sí, ¿sí? vamos. Entonces vos decís, bueno, mi problema que tengo para esta red es yo quiero resolver entre estas dos longitudes de onda, ¿está bien? Lo mismo se puede hacer por reflexión. No importa, es lo mismo. Las individuales son iguales. ¿Sí? No es el punto. El punto es resolver dos longitudes de onda. ¿Está bien? Entonces, un parámetro que a vos te interesa es, bueno, a ver qué tan separado están o se van separando los máximos de interferencia en función a cuánto varía la longitud de onda. ¿Está bien? Y eso refiere a un parámetro que en las redes comerciales llaman D. ¿Sí? Una D ital italizada como sea. ¿Sí? ¿Se acuerdan, digamos, que los máximos estaban definidos por el, el término de, de interferencia, el gamma? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Lo, lo vuelvo a mostrar. Gamma es esta cosa. Si de gamma yo despejo el seno de los tita máximos, me queda esto. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? M, el, in, el orden del máximo de interferencia. Entonces, para contarles cómo es esto, despejo ese seno de tita máximo y hago esta cuenta, de ver cuánto varía esto en función de variar la longitud de onda. Bla, 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 se puede despejar esto. ¿Sí? Esto es un número, digamos, que, que está especificado, especificado para un orden en particular. Ahí, les, digamos, el fabricante de la red puede decir: tenés un D de tanto para tal orden. ¿Está bien? Nada, es una definición que aparece en los problemas. Y nada, si ustedes alguna vez compran unas redes, tienen que saber qué es. Pero a ustedes lo que les interesa es: bueno, si yo tengo una longitud de onda central, por ejemplo, ¿se acuerdan que decía en ese dibujo que les hice, 380 y 400 nanómetros, bastante próximos? Si sí, ustedes pueden decir: bueno, en torno a 390, que es la media. Yo quiero resolver esa diferencia de 20 nanómetros. ¿Está bien? Y eso define otro parámetro que es el R de una red, de una rejilla de, de, de difracción. Veamos de dónde viene o cómo se calcula. ¿Se acuerdan del criterio de Raleigh que teníamos que decir que la distancia entre los máximos tenía que ser más grande que la mitad del ancho de, cual, de cada uno de los picos? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Hola. Sí, perfecto. Repasando, con esto que acabamos de ver, el ancho es, ¿se acuerdan que era la diferencia entre la posición de los mínimos a cada, a cada lado de cada máximo? ¿Se acuerdan que los máximos eran para los valores de n? Entonces, el, el entero, m minúscula, tiene que ser n más 1 y n menos 1, para decir a cada lado del máximo. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a ser el ancho angular de un pico. También Con esa notación, esto es el criterio de Rally. ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Bien, acá estamos analizando interferencia. ¿sí? Suponemos, digamos, que por suerte estamos dentro de la campana de difracción. El único término de interés es este, ¿sí? Bueno, ¿dónde pasaba esto? Sí, que tuviéramos un mínimo. ¿Se acuerdan cuando esto, este numerador, se hacía era un múltiplo entero de pi? ¿Se acuerdan los sí, sí. mínimos dónde van? Sí. Sí, sí. Genial. Entonces para hacer esta cuenta, calculo gamma en esos lugares. Me queda con esas condiciones. A cada extremo del pico, esto. Una diferencia de 2. ¿Está bien? De acá, haciendo una matemática que ustedes puedan este, resolver, me queda esta diferencia entre los senos de los tetras. También para el ancho. En función de la longitud de onda y del número de, de líneas que tengan, la, que tengan la red de difracción. De líneas que estoy iluminando, ¿no? ¿Está bien? El fabricante me dice están equispaciadas en tanto. Bueno, vos tendrás un haz de luz de cierto ancho. ¿Está bien? Y es el número que estés iluminando es el que realmente interesa. O sea, va a ser la densidad por el ancho de haz que vos tengas. Eso te va a dar un número de líneas que estás, que estás iluminando. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Entonces, truco de magia. Acá hay una diferencia de senos. Entonces vamos a hacer como la derivada por definición. ¿Se acuerdan que era la función en X más 1 menos en X menos 1 dividido la diferencia de X? Acá lo voy a hacer con el ángulo. Lo que, la, la diferencia de senos sobre la diferencia de teta por el ancho de teta. Es como multiplicar y dividir por un diferencial de teta. Que no me escucho matemático porque me nos golpea. ¿Está bien? Pero esa diferencia okay. de senos la podemos reescribir así. Esto es la derivada esta diferencia haciendo la diferencia hacia finita y tendiendo a cero es el coseno el coseno dónde entre estos dos y cuál es el punto medio entre esos dos más o menos es donde está el máximo se acuerdan estos son los mínimos a cada costado sí, si sí. más o menos en el medio es donde está el máximo está bien sí. ¿Hola? entonces esto de acá puede reemplazarme esto de acá entonces, acá tengo ya una expresión para decir cuánto es el ancho del pico en ángulo. ¿Está bien? Okay. Bien. De la definición que teníamos de antes, de esto, perdonen, ¿eh? de lo que acabamos de ver acá, también tenía algo para decir una distancia entre los máximos. Oh, perdonen, lo escribo de acá de vuelta, no importa. ¿Sí? La distancia entre máximos es esa D que definimos antes, esa dispersión angular por el cuánto varía la longitud de onda. Y como ven, esto tiene una pinta muy parecida a esto. Cuando los metemos los dos en el criterio de Rayleigh, hay muchas cosas que se simplifican. Y terminamos en, este, en esta expresión que nos da ese parámetro R. O reescribimos en función de ese parámetro R. ¿Se acuerdan? La longitud de onda central dividido lo que queremos diferenciarlas. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos antes, esto es 390 nanómetros y esto es 20 nanómetros. Ese me da el número R de lo que yo quiero resolver. En torno a tal longitud de onda, quiero ver diferencias de, tantas, de tantos nanómetros. ¿Está bien? Y eso me va a indicar en qué orden, para qué orden lo tengo que ver, con una red que ilumina tantas rejillas. ¿Está bien? Esto es lo que, te va, lo que les va a determinar, digamos, cuál es el número de rejillas que tienen que iluminar. Si ustedes quieren resolver esta diferencia de longitud de onda en tal orden, tienen que, tienen que iluminar tantas rendijas. Hola. Parece, ¿Puedo repetir lo último? Sí, a ver. Hasta el criterio de Rally, ¿me seguiste? Sí, sí, estoy muy bien. Bien, el criterio de Rally metí, por un lado, este resultado, sí. que viene de lo que hicimos antes, que es cuánto están separados los máximos. Y cuánto están separados los mínimos está, viene de acá. Las dos son bastante parecidos. Por ejemplo, el coseno de dónde está o dónde está el, el, el máximo se significa en ambos. Sí, y sí. Me queda una relación que, me, que entre. ¿En qué orden estoy observando? ¿Cuántas rejillas estoy iluminando? ¿Con qué y, ¿Y la longitud de onda que quiero resolver? ¿O en torno de qué longitud de onda quiero resolver? ¿Y qué ancho mínimo quiero resolver? Ah. ¿Está bien? Okay. En el ejemplo este que les dibujaba acá arriba, ¿sí? yo, quiero yo quiero resolver, o que me diga, ¿en qué orden tengo que ver con una rejilla de, en que ilumino tantas, eh, tantas este, líneas, tantas? Una N de tanto, ¿a qué orden tengo que llegar para resolver 20 nanómetros? Que era la diferencia entre estas dos, ¿se Entre estos dos colores. La okay. longitud de onda central de esos dos colores era 3,90. La diferencia que yo quiero ver es 20. Uno era 3,80 20, y el otro está. era 400. Entonces, eso me va a decir okay. que si yo puedo iluminar N número de rejillas, tengo que irme al orden tanto. Okay. ¿Está? Para eso sirve okay. esto. ¿Bien? Bueno, todas las redes que hemos visto hasta ahora son lo que se llaman redes de transmisión, es decir, la fuente está de un lado y la pantalla o lo que estamos observando es del otro. Como les dije, las mostré muy para arriba, existen estas que son por reflexión. Y de hecho, el, el, los sistemas más usuales comerciales son por reflexión. La matemática es totalmente similar, hace exactamente lo mismo. ¿Sí? El ángulo, el ángulo de incidencia que estaba de este lado, ahora simplemente lo ponen de este otro lado. ¿Está bien? Y el orden cero, obviamente, va a estar en el ángulo especular. ¿sí? O sea, el mismo ángulo, pero para el otro lado que el ángulo de incidencia. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces... ¿Cómo le digo? Esto es lo que hay más común comercial. Veamos un problema de la guía que usa esto. ¿Está bien? Queremos ver... A banda es porque, bueno, cuando uno tiene varias líneas espectrales, uno dice que, bueno, cada cual tiene un ancho de banda, digamos, y bueno, tenés varias cosas. En torno a los 4.300 angstrom, angstrom son 10 a la menos 10 metros. ¿Está bien? O sea, estos son 430 nanómetros. ¿También? Tenemos una red plana de, que tiene una longitud de 10 centímetros. Les muestro esto. Esta es una red comercial, por ejemplo. ¿sí? Tiene 5 de largo por 2,5 de alto y un espesor de nada. Prácticamente un centímetro. ¿también? Pero el espesor es lo de menos. Y esta es por, y esta es por reflexión, de hecho. ¿Sí? Les puedo mostrar otras. A ver, de este fabricante. Un segundito. Acá tenemos redes por transmisión. Ven que tienen que ser relativamente tra eh, transparentes, ¿sí? porque si no, no pasaría nada. Pero acá están todas las líneas, una al lado del otro. ¿Sí? Pero las más comunes son las de reflexión, como las que estamos viendo ahora. En, en el caso que sea por transmisión, ¿importa el espesor? Entiendo que en reflexión no, pero. En el Querés que sea lo menos posible. Ok. No sé si ves estas que cada vez son relativamente más finitas. Por una razón sí. muy simple, digamos, no hay material absolutamente transparente. Entonces, atravesar una cierta este, longitud de algo, siempre perdés algo de intensidad. Okay. ok, ¿se entiende? De hecho, ese es un muy buen argumento en favor de la de reflexión, porque no tenés que atravesar nada. Ok. Casi todas las aplicaciones donde puedes usar una de reflexión, usas una de reflexión. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, esperen, creo que acá puede estar algo interesante. No. Esto es lo mismo dibujo que le puse allá. De hecho, ya saben de dónde los robé. Entonces, esta es la densidad de líneas, ¿te acordás? Es una forma de decir la, eh, la distancia entre líneas. Es el inverso de la distancia entre líneas, ¿se entiende? ¿Se entiende eso? ¿Cómo, cómo? sería el, el D? 1 sobre D. Este número ah, es 1 sobre D. Uno sobre D. Okay. ¿Está? Sí, sí. Y te dice que la longitud de todo ese, de, de esto, del dispositivo, ¿sí? Es 10 centímetros. ¿Está bien? El doble que la que te estaba mostrando recién en el dibujo. Va en la foto. Esta es de 5. Que dice 50 milímetros. ¿Está? Entonces me dicen, bueno, si yo puedo iluminar todo esto, o sea, en el caso hipotético de que yo pudiera iluminar los 10 centímetros, ¿cuál es el máximo orden que puedo ver? Y empiezo con estas preguntas. Dale, de vuelta, tomo la expresión para dónde están los máximos. ¿Se acuerdan que acá, en las, de, en las redes por reflexión, siempre vamos a tener un ángulo de incidencia, porque si no, no tiene gracia. El, el, el patrón estaría. Orientado justo en el mismo lugar donde yo estoy iluminando. ¿Se entiende? Si el ángulo de incidencia es cero, el orden cero también viene hacia mí. No lo puedo ver. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver dónde está el máximo. O sea, ¿hasta dónde puede llegar M? ¿Para qué lado tendrá más M? ¿Para este lado o para este lado? ¿Al lado hacia arriba o sea, el lado hacia abajo? Vean que la iluminación viene de acá, con este con este, este es el incidente. Hacia abajo me puedo mover hasta acá. Hacia arriba me puedo mover todo hasta acá. ¿Dónde tendremos espacio? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba llegó hasta ángulos más grandes. Puedo potencialmente llegar hasta, casi hasta acá, hasta rasante ¿Se entiende eso? Sí. sí, sí, sí. Entonces, en un, en, eh, siempre y cuando no te limite el, la campana de difracción, vos vas a tratar de irte todo lo más para este lado para observar. ¿Ok? Sí, sí. Bien. Entonces, nada. Yo. Prácticamente se lo dejaría para que lo lean ustedes cuando quieran hacer el ejercicio, que de vuelta, perdonen que lo comente, voy y vengo. Estos ejercicios, que son estos de acá, ¿sí? no les doy demasiada importancia. Lo importante es lo que les conté hasta, hasta la presentación de recién. ¿sí? Estos ya son por información general para que ustedes conozcan que existen. Porque ni esto lo voy a tomar, ni esto lo voy a tomar. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, volviendo a este problema que es este de acá. ¿Sí? Ustedes tienen que explotar el despejar de esta función. ¿Sí? ¿Cuál es el máximo que puedan observar? ¿Está bien? Perdón, ¿cómo, cómo Víctor? ¿Qué es lo que pone un máximo cuando quieren despejar acá el m más grande? Es, ¿Qué es lo más grande que pueden ser estas cosas? El caso hipotético más grande. Bueno, yo podría incidir con qué ángulo. El más grande de todos que puede incidir con esta geometría. Y sobre 2. Exactamente. Entonces, este seno estaría limitado por 1. Entonces, lo más grande que está limitado este término es por 1. ¿Está bien? Multiplicando el índice del medio en el que estoy incidiendo. Usualmente el medio que estoy incidiendo es, obviamente, casi siempre es el mismo en el que estoy observando, ¿está bien? Pero este término entonces está limitado por Ni. Y a este término le pasa lo mismo. ¿En cuál es el ángulo más grande que yo puedo observar? También pi sobre 2. Entonces, esto está limitado por N. ¿Se entiende? Entonces, este término, que es donde está el mayor índice, está limitado por N más N más 1. El caso general es que uno está en aire y esto se, y esto se dice que es 1. ¿Está bien? Entonces decís que 2 es mayor que m por lambda 0 sobre d. Y De ahí despejan los datos y le dice cuál es el orden más grande que ustedes pueden tener. Que va a ser el entero anterior a llegar a este valor. En este caso me dio 3. Se ve el orden 3. Como el más grande, el, lo más que te puedes alejar. Que era el orden 3. Volviendo, dibujo, volviendo a la graficación de las intensidades, sería esto. Este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3. ¿Está bien? Acuerden, cuanto más grande puedan, al orden más grande puedan llegar, más separado van a estar los máximos. Por ejemplo, en este, en el 0, 1, 2, 3, el 3, con suerte cumple el criterio de Rally, con mucha suerte. ¿Se entiende esto? Hola. ¿Los perdí? No estaba procesando, sí, sí, se entiendo. No. Sí. <laughs> A ver, está claro que vos queréis ir al orden más grande que puedas con tal de separarlos más, porque cuanto más grande es, más se separan los diferentes colores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí. Entonces te interesa saber cuál es el orden más grande que puedes ver con, los dos, con las cosas que vos tenés, con la longitud de onda que estás iluminando y con la red que tenés. Sí. Bueno, tu limitante, la única limitante que te opone en la expresión de dónde están los máximos son los ángulos. Y como dijo tu compañero, el ángulo más grande que vos podés poner es pi sobre 2 para el ángulo incidente. Es la reflexión. Sí. ¿Está bien? Sí, estoy bien. Y lo más que Y lo más que puedo decir para el ángulo de observación es piso pro para el otro lado. Igual, Víctor, por algo que te voy a preguntar tiene que ver con que revise de vuelta las cuentas y me va a ser muy evidente, pero te lo pregunto igual. Eh, ahí, el, el orden más grande que puedes ver termina estando condicionado por la distancia entre las rendijas, digamos. Exacto. Sin embargo, el orden más grande de, que vos podés ver está condicionado por el mínimo de la, de la campana de dispersión. Te das cuenta ya? que acá no hicimos nada en la campana. Okay. Estás asumiendo que estos son infinitamente pequeños para decir que la campana es infinita. Y lo único que tenés es una limitante física hasta qué ángulo puedes ver vos por el dispositivo. Exacto. Okay. Okay. Uh -huh. De hecho, en las redes que se pueden fabricar hoy día, por suerte es así. Ya la, el, la difracción no te molesta. Por eso, de vuelta, digo, está, creo que al día de hoy es, no está bueno seguir llamándole redes de difracción porque lo que menos importa es la difracción. Si influyera de todo, o sea, si todavía, es, todavía influencia de la difracción, ahí tendría que haber alguna dependencia respecto del ancho de la rendija. Y eso todavía, lamentablemente, se los puse en los ejercicios que tienen antes, ¿no? En estos ejercicios que están acá arriba, okay. todavía tienen que analizar esas cosas. Ok, ok. ¿Está? Pero en la realidad comercial, en realidad, las limitaciones son estas. ¿Está? Ok, ok, okay. gracias. Bueno, después siguen con otros. Con otros eh, otros puntos, el problema que de vuelta acá está resuelto, ustedes lo tienen para referencia, pero quisiera el que se anima, de vuelta no es necesario, no lo voy a tomar. Sí, pero el que se anima y quiere hacerlo tiene acá resuelto el problema. ¿Está bien? No les quiero sacar tiempo, tienen que prepararse para el parcial, esto es para el guachi guavo, digamos que hizo todo, digamos y quiere animarse a este problema. ¿Sí? Genial. Y simplemente un, cons, sí. consulta, tema de, de alguien, en final sí se podría llegar a ver algo así. No, porque Diana tampoco les está dando esto. Ah, está bien, claro, claro, sí. sí, sí. Eso es una preocupación, perdona. Digamos, en la práctica lo vamos a poner con Diana para que vean las cosas que ustedes se pueden encontrar en el laboratorio. Claro, mi, mi pregunta ah, iba a ser eh, que en general esto se está dejando afuera por temas puramente de tiempo, también porque no es tan importante su, tanto su aplicación como toda la matemática que, que involucra. Para mí es re importante. Ah, uh. <laughs> Para mí, de hecho, es de lo Mira. más importante que podemos ver, porque es de lo que es óptica hoy día, es lo, lo más que podés utilizar. O te vas a encontrar y está dentro de 20.000 aparatos. Si vos te dedicas a astrofísica, por ejemplo, cualquier espectrómetro va a tener esto adentro. Si vos te dedicas a materiales o a cuestiones, digamos, de nanotecnología, cualquier espectrómetro, digamos, ultravioleta, infrarrojo, tiene una cosa de esto adentro. Mm. Claro, sí, sí. Uh -huh. esto, sí, sí, es, sí. es de. de, de de los aparatos que estamos viendo en óptica, digamos, el que más frecuentemente como físico se van a encontrar en la vida profesional si se dedican a algo experimental. Y consulta aparte, ¿pero esto vuelve a aparecer más adelante? ¿O esto es el único momento en que vemos este tipo qué? de.? No sé, por eso pregunto, si vuelve a aparecer esto de redes de. ¿En la carrera? Sí. Todo el tiempo. En la carrera. Te lo pongo más claro. No te vas a encontrar de vuelta óptica hasta que empieces a hacer optativas, por ejemplo. Claro. Que por ahí te quieras meter. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. Yo les invito fuertemente, digamos, que me parece un área fascinante en la cual me dedico. Este, y hay escuelas todos los años que se llaman Top FOT, que tienen talleres para estudiantes. Que si les interesa el área, digamos, este, les dan una iniciación para eso. Bueno, hay becas para viajar donde se haga el congreso todos los años. Así que véanlo, puede ser una linda área de la física a la cual les interese. No por la óptica en sí, sino la óptica aplicada a 20 millones de cosas. Hay óptica en las telecomunicaciones, las fibras ópticas son la, la, la red, este, son la, la espina dorsal de Internet. No podríamos tener Internet que tenemos hoy día sin fibras ópticas, no daría el ancho de banda, no podríamos ver si hubiera fibra óptica. Por satélite no da, no alcanza. Por otro lado, si les interesa, digamos, todas las cuestiones de física molecular, este, todo se analiza con pulsos de láser. Todo. ¿Está bien? Okay. Y okay, eh, okay. analizar okay. lo que les escupe, digamos, aquellos que iluminan con el láser, lo hacen con esto, con una red de difracción. Para analizar cada longitud de onda lo que sale de ahí. Se hace en astrofísica ni hablar digamos, para ver qué son las composiciones, digamos, del de el blanco, blanco espectral que estén viendo, sea, digamos, este, el, el, la, el, la, el, el disco de acreción de un agujero negro o, digamos, el plasma de una estrella, digamos, lo analizan con esto, con una rilla de difracción que es la base del, del espectrómetro, que le dice cómo se distribuyen las objetos de onda ahí, ahí adentro. Digamos, me, eh, Muchas áreas, digamos, aplicadas de la física lo, va, lo ven con esto, con este aparato. Y cuando ven los colores de estos espectrales o algo así, no sé, están sí. usando estos dispositivos. Okay. Exacto. El prisma, digamos, ya no, no se usa más. Ya no estamos en la época de Newton. Se usa esto. Ok. Porque esto puede abrir mucho más. Puede separar. Mucho más rápido. Las longitudes de onda que un prisma. Y por rápido me quiero decir. Puede resolver diferencias más pequeñas. Que lo que puedes hacer con un prisma. Además que ganas el tema de la intensidad. Que cuando estás viendo fuentes débiles. Como por ejemplo los estelares. Te interesa muchísimo. La señal para el detector. El n cuadrado pega mucho. Paga mucho. Que con un prisma no tenés esa ganancia. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, para cerrar rápido esto, de las otras preguntas que vienen, digamos, esto era el, el máximo orden que podíamos ver. Después, ¿cuál es el mínimo ángulo que, que podemos utilizar? ¿Está bien? Teniendo ya para este orden, ¿cuál es el mínimo ángulo que tengo que utilizar para llegar a ese orden? ¿Está bien? Y le pone un límite. Después, y importantísimo, teniendo lo que acabamos de ver, ¿cuál es el mínimo intervalo de longitudes de onda que podemos resolver? O sea, en torno a la longitud de onda que ustedes quieran ver, ¿cuánto más arriba que digamos supongan Estoy viendo en torno a los 400 nanómetros. ¿Cuál es la diferencia en en longitud de onda, digamos que puedo resolver en torno a 400. Para darme cuenta, si estoy viendo solo una cosa de 400, o un emisor de 400 más 410, por ejemplo. Es la resolución. Es el equivalente de los píxeles, digamos, para esto. ¿Se entiende? Sí, sí. sí. Y acá me queda este tema. ¿Se acuerdan, digamos, de lo que decíamos del de patrón de difracción, que hoy día está resuelto? Está resuelto en términos de que no les corte el, el orden que se puede observar, como esto, está bien, no es que nos corta, pero siempre baja la intensidad. Y si, algo y si nos estamos gastando en ganar el, el, el cuadrado, no queremos poder por esto, por esta bajadita. ¿Se entiende? A pesar de que esto sea muy ancho, quisiéramos no perder la bajadita. Quisiéramos todavía encontrar una forma de, si existe, alinear el máximo de difracción con el orden máximo de interferencia que nos interese. Que existe una solución técnica para eso. ¿Qué es esta? Que es utilizar una red que se llama compatrón. Es una cosa muy ingeniosa. ¿Sí? Es una red donde la periodicidad, si ¿sí? ¿Se acuerdan el D? Esto es el D. Se mantiene. Pero ¿qué se hace? En vez de hacer surquitos, haces un patrón, cosa de que la reflexión especular, o sea, el orden cero, se te vaya corriendo con este angulito, este gamma. ¿Se entiende? El orden cero de difracción. La interferencia sigue en los mismos lugares de antes, pero la difracción la vas corriendo. Ok. ¿Está? De vuelta, no entro en detalles, esto está en el hedge, ¿sí? en esta sección. Les cuenta, después, digamos, de la red por transmisión o por reflexión, enseguida les cuenta lo que son las redes comerciales más comunes hoy día, que son las que tienen, esto se llama blaze, blazing. ¿sí? O shell, de, de, de escalera en francés. ¿Está bien? Acá les cuenta cómo hace, que es lo que ganamos, digamos, en los términos de la D y la R que vimos antes con esto. ¿sí? No voy a entrar en detalles, no los voy, quiero confundir porque, como dije, esto no lo llegamos a tomar. ¿Está bien? Pero tengan en cuenta que si les interesara no perder esa intensidad, ¿sí? justamente los fabricantes que les venden las rejillas de difracción, ¿sí? particularmente las reflectivas, que son las más usuales, también les ofrecen las que son de Shell. ¿Sí? Y acá el fabricante les hace una pequeña, un comentario de esto de lo que les decía, ¿no? De cómo alejar, de cómo acercarnos el orden cero de difracción a donde tenemos nuestro máximo de, de interferencia. ¿Sí? ¿Qué problema tienen las de Shell con, con respecto a, a estas? Que evidentemente vos podés hacer estas, estos surquitos, mucho más cerca uno de otro que lo que podés hacer, una forma así, de, de escalera de Shell. ¿Se entiende? Las distancias estas van a ser menores en estas, en las reflectivas simples, que en esto. Pero si vos estás peleando por la intensidad, tal vez te quieras largar por estas. O termines comprando una de estas, quiero decir, ¿no? Bueno, no sé si les eh, levantó alguna curiosidad de esto o quieren preguntarme algo. O algo este, no nos entendió el anterior. Seguro que meté mil cosas. Pero bueno, va a surgir cuando hagan los ejercicios. Yes. ¿Estamos bien por hoy entonces? Seguro que sí. Bueno, gente. <laughs> esto es lo último que de la práctica les vamos a contar. Todo lo demás van a ser consultas. Esta parcial. Y esperemos... No sean los recuperatorios. <laughs> Esperemos no tengan recuperatorios. Esperemos. Uh -huh. Espero, bueno, con Pablo, Fabricio y yo hicimos lo que pudimos. Esperemos que les haya sido útil. Sí, muy, muy buenas las clases. Gracias. Y bueno, gente, si no, no queda mucho más, este, les invito digamos, a que bueno, vean los notebooks del día de hoy, los tengan digamos, de referencia para hacer los ejercicios. De, uh, recuerden, por favor, no, no hagan esto ni esto. No se gasten. ¿sí? Estoy contento, muy contento, si llegan a hacer los ejercicios de esto, de la red, de más de dos rendijas. De hecho, no se gasten demasiado para los de, los de dos rendijas. Vayan al caso, digamos, de las redes de hoy día, digamos, ¿no? con múltiples rendijas. Lo otro es una, casi una explicación, digamos, que viene de la teoría. Y de vuelta, si les queda alguna este, duda sobre las cuentas, creo que acá las hice, digamos, con más pasos intermedios, digamos, que en las transparencias de Diana. Sí, no duden en consultarme si hay algo que les llama la atención. De estos pasos. Sí, pero creo haber puesto referencia de cada pasito matemático, inclusive de cómo es la, 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 la sumatoria de la serie geométrica, etcétera, digamos, para que no, no, no se pierdan nada. ¿Está bien? Ok. Bueno. Che, Víctor, eh, acá preguntaban en el chat eh, si algo del numérico. ¿Quién fue? ¿Qué es algo eh. del numérico? Acá, y ahora, ahora, ahora que lo cuento te digo, ¿el numérico nos manejamos con el primer parcial? Solo hay problema numérico en el primer parcial. Por razones obvias no hay tiempo para un problema numérico como hicimos en el... No hay tiempo, digamos, volviendo al cronograma. Así que... ¿Ven que es, tenemos? No... El parcial, ¿sí? Que prometemos hacerlo en algo rápidamente, digamos, que vamos a poder corregir rápido. Y le vamos a informar si tienen que hacer el recuperatorio. La idea de pegar el parcial el recuperatorio es que ustedes vienen con todo fresco. ¿Sí? Que no se le ponga en la cabeza, digamos, cosas del primero y del segundo. Se sacan de encima el segundo. Uy, creo que la conexión está rara. Se sacan de encima el segundo y después, bueno, de vuelta. Al final queda el que tenga que recuperar el primero. Que eventualmente tenga que recuperarlo. ¿Se entiende? Mandarle todo paro, no con bastantes. Eso nos impide tomar numérico. Yo te escuché recortado. Se pero... claro, te entrecortó lo último, sí. Si sí. lo, ¿Sí? lo querés repetir. No hay problema numérico. Corta la, corta la bocha. Claro. Exacto. <laughs> Bueno, chicos, una gran noticia bien. para un día viernes, ¿no? Así que... Uh, sí, sí, sí. Ah, perdón, yo estoy diciendo todo esto de vuelta, <laughs> me olvidé de compartir pantalla. Eh, mostrando el cronograma. No Vamos mal, de vuelta. Tenemos acá el parcial, ¿sí? Toda la semana que viene, desde el punto de vista de la práctica, es el martes desde las 7 de la tarde, consultas. El viernes, consultas desde las 5. ¿Está bien? El martes la próxima, de la otra semana, parcial. Prometemos, digamos, que les vamos a corregir rápido. cosas que sepan si tienen que rendir el recuperatorio, que está a una semana de distancia. ¿Está bien? Y ponemos los recuperatorios y el recuperatorio parcial del segundo para que el que tenga que rendir el primero no se le mezquen con las cosas del de segundo. Que resu se resuelve todo el tema del segundo y recién después lo del primero. ¿Se entiende? Perdón, algo que no entiendo. Si debemos el primero, ¿podemos rendir sí. recuperatorio también del segundo? ¿Es la sí, ¿por qué no? Hay dos recuperatorios, uno por cada parcial. Perdón, en las dos materias que, que cursé, eh, cada una tenía su propio criterio, entonces, y eran los dos distintos. entonces no, ¿De no, ¿Qué no. departamento? Uno de física uh -huh. y otro de. Pero en física no tuve que, que pensar en eso. Pero en matemática ponele fue pues, distinto, pero me dijeron que era la única materia. Entonces. Eh, eh, pero hablo, pero Fabricio, pero... corríjanme. Creo que está en el Estatuto de la Univers digamos, el Estatuto para el Estudiante, que tienen dos recuperatorios. mira sí, yo la, la verdad no, mate no uno, tengo presente, pero mate, pues, sí. debería ser así. Sí, no, es, es que de hecho, es, eso es una resolución de consejo. Sí, históricamente, sí. históricamente, históricamente Mate 1 hace eso. Este, te permite sí, rendir cualquier recuperatorio, cualquier recuperatorio en cualquier fecha. Pero, no, pero sí. es para, pero no, no entendí. No, te, te, eso no, no es no. lo mismo. Eso, eso está bien, eso No sé por qué había entendido que teníamos un solo recuperatorio o el primero o el segundo y no no no, no 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 a ver para aclaremos las cosas vos, los recuperatorios son independientes Ok. y en general en mi experiencia en toda la carrera siempre en todas las materias fueron independientes vos eh, segundo parcial y segundo recuperatorio es una cosa primer parcial y Aquí. primer recuperatorio es otra cosa distinta y vos tenés que aprobar alguno dos. de los dos del primero y alguno de los dos del segundo uh -huh. Claro, y así listo, genial. la cursada. En, en dos instancias de recuperación. Para, una para cada... Sí, para cada parcial que son independientes. Sí, en los papeles se dice una instancia de recuperación por parcial. Claro, <laughs> bueno, claro, sí, pero, es una instancia de recuperación, verdad, pero son dos parciales, digamos. No, no tenés dos estás... chances, eso es lo que digo. Claro, tenés dos chances en cada parcial. Claro, bueno, genial. ¿Entiendes? Ahora, pero yo, eh, yo... lo que te entendí es que ustedes los limitaban. A un solo recuperatorio. A un solo recuperatorio. No, que quizá nadie me lo dijo y yo lo interpreté así porque venía así del CBC. Entonces. No, no, te digo que en exactas, eso, si te hicieron eso es ilegal. Sí, sí, no, sí. No, 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 no. No, me lo hicieron. Quizá entendí que lo hacían, pero tampoco me maté en preguntar. No, porque es, pero... es algo que, eh, por lo menos en mi, en, mi, en mi época de estudiante, hubiera hecho un lío el centro de estudiantes si alguien iba. Claro. Y hacemos una materia de primer año que está hay un montón de gente. Eh, o sea... Claro, oh, sí. Si vos aprobar no, no, los parciales, no. si vas a los parciales tenés, tenés derecho a recuperar cada uno. Claro. Eh. Bueno, otra cosa distinta es que te dejen recuperar los dos en las dos fechas. Claro, no, eso, eso, bueno, eso es, lo que eso es, que es una buena onda de la, de la práctica ESAP. No. Claro. Pero no, no hay obligación de hacer eso. Bueno, gracias por la aclaración. De nada. Bueno, gente, bueno. Eh, creo que para la vida estamos bien. Sí, sí. Bueno, si no hay más, este, yo diría sí. a Pablo, Fabricio, sí. cortemos la grabación. Yo, ah, tenía sí, la, Iván. Te la pregunta, pero es totalmente por afuera de. Corto igual, igual. Cortemos a la grabación, dale.